La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. ¿Qué tal, cineros? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Dying Light. Sí, señor. Como ya habéis podido ver, nada más empezar el juego, nos meten directamente en la historia, ¿vale? Diciendo como que estamos en una ciudad que se llama Harlan y han pasado cosillas. Ya habéis visto que un agente patógeno, o lo que viene siendo un virus, ¿vale? Lo que viene siendo un virus, pues ha infectado a la mayoría de la ciudad. Pero la gente se pregunta, a ver, si sigue habiendo gente viva en la ciudad. Y como vemos, pues obviamente, nosotros vamos a estar en la ciudad, así que efectivamente, va a haber gente viva en la ciudad. Pero bueno, como podemos ver, vamos a darle, ¿vale? Lo primero de todo, este vídeo va a ser una presentación, ¿vale? No está seguro que siga la serie ni nada. Sencillamente, pues... me apetecía jugar, es un juego que acaba de salir hace poco, hace un par de días o así. Tenía muy buena pinta, es un juego de zombies en supervivencia que tiene algo de parkour, rollo Mirror's Edge. Porque el juego está en primera persona, ¿vale? O sea, lo que tú ves son las manos o el arma, digamos, como en un shooter, rollo Call of Duty o Battlefield, ¿vale? Así que junta bastantes cosas que me gustan, como pueden ser los survival con los juegos de zombies, que aunque no lo parezca, a mí sobre todo las películas y las series de zombies me encantan. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, vamos a darle, jugar a campaña. Nueva partida, obviamente. ¿Jugar? Efectivamente. Vámonos a ver qué nos cuentan. Visor activado, inicio del informe. Llegando a información del sujeto Kadir Suleiman. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. ¡Ya! Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos. Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Vale, como podéis ver, nos ponen en situación aún más, si cabe. Y parece que vamos a caer en plena ciudad. No, nos hemos quedado enganchados. Yo todo esto no lo estoy haciendo, ¿vale? Esto es todo cinemática, es todo vídeo. Au, os ha tenido que doler. Compañero, arriba. Mantén barra espaciadora. Uy, para omitir suministros. Rompedle las piernas y llevádselo a Rice. ¡What! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Ah!
¡Dispara, coño! ¡Atrás! ¡Atrás! Claro, esto es como cualquier juego de zombies. ¡Me ha mordido! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Me ha mordido! ¡Voy a morir! No es por nada, ¿sabes? ¡Abre la puerta! Jade, preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? No, Amir ha muerto. Pero llevo a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Vaya tela, compañeros. Vaya tela. Ciudad de Harran, encuentra a Suleiman e intercepta el archivo. Como ya sabéis, hemos venido a hablar con el Suleiman porque necesitamos algo. El proceso documentado en el archivo está incompleto y si se lleva a cabo en su estado actual será tóxico. Si alguien lo utiliza, se perderán infinidad de vidas. Hay que recuperarlo. Pues vamos para allá, hay que recuperar ese archivo como sea. ¡Como sea! Pero nos han mordido. Y esto... No sé vosotros, pero yo en todas las películas y series de zombies que he visto... Morderte es igual a muerte. Válgame la rima. Adiós, ya se le está yendo la cabeza. Sí, esto yo me imagino que será un sueño. Se despierta, se levanta. Epa, 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 que me caigo. O igual no es un sueño y puedo ir desde aquí. ¡Oh! ¡Mierda, mi cabeza! ¡Bien! Hostia, la sensibilidad del ratón está un poquito alta, ¿eh? Un poquito bastante alta, de hecho. Pues bueno, las primeras impresiones, chavales, primeras impresiones, aquí contando los días. Aquí de Scorpion. Las primeras impresiones, un momento. Que voy a bajar un poco la sensibilidad del ratón. A ver si se puede. Español de España, contraste, campo de visión, efectos de música de diálogo. Intercambiar arma, no. Mostrar mira con punto, sí, obviamente, ¿sabes? Controles, ¿será? Invertir ratón, sensibilidad del ratón, aquí está. En el menú. Nada, en el menú va bastante lento, pero prefiero que vaya... Bueno, lo va a subir un poquito. ¿Ves? Ahora va un poco más rápido. Hostia, cómo se va ahora, tú. Así un poquito más rápido. Y aquí lo vamos a bajar un poco. ¿Vale? Sensibilidad del ratón. Suavizado del ratón. No sé a qué se refiere con eso. Pero bueno, vamos a darle para atrás. A ver si... Le damos ahora y va un poco mejor. Ahora va un poco mejor. Aunque de FPS me va un poquito regular, ¿eh? Me va un poquito regular con deciros que... Cada vez que giro la pantalla, como que va, ¿sabes? Como que me baja de frames, cosa mala, ¿eh? De 60 a 50 y cosas del rollo. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, unas primeras impresiones. La verdad es que se ve muy, muy bonito. Se ve muy bonito, con unos gráficos bastante espectaculares. Pensad que es un sandbox, ¿vale? Es un sandbox rollo GTA, o sea, es mundo abierto. Y eso requiere una capacidad bastante importante. Yo deciros que tengo todos los... uy, esto brilla. Son las 10 menos 10, fantástico. Yo deciros que tengo todo en alto. Y es porque el juego te pilla automáticamente las estadísticas. O sea, la configuración te la pilla automáticamente el juego. Y lo tengo todo en alto, vale. Vamos a hacer un vistazo. Porque este juego ya sabéis que es de F abrir, fantástico. No te oigo, pero vale. Sí, sí, que me parece muy bien. Bienvenido, tal, esta es tu casa. Sí, te vamos a violar detrás de esa cortinilla. Y yo en plan, ok. Pues vale. Pues no sé, chavales, pero estas bajadas de... A ver,
El círculo naranja en el minimapa es tu objetivo. ¡Anda! Ahí lo tenemos, arriba a la derecha tenemos un minimapa. Pero por aquí no puedo ir, o sea, tengo el objetivo ahí y por aquí no puedo ir. Sickbay, pues obviamente tendré que dar toda la vuelta. ¿Se puede correr? No, ¿se puede saltar? Sí. Vale, aquí tenemos un poquito unos jueguillos de los niños. Y esta bajada de frames importante no me gusta un carajo, ¿eh? Ya empezamos, tío, ya empezamos. Mirad, aquí no es, creo que es en vídeo aquí. Como veis lo tengo a 1080 y la calidad de textura se salta, tal. El motion blur. Esto también me salía, no sé qué juego era, pero al quitarlo me iba bastante mejor. Así que oclusión ambiental, vamos a quitarlo también. Y tal, nivel, envidia profundidad de campo, vamos a dejarlo así, a ver si ahora me va mejor. Qué va, tío, o sea, me sigue bajando los FPS, es cosa rara. Salma, 31 es tu número. Vale. F, hola. ¿Por qué no se me oyen las voces? Voy a ver al jefe en la habitación 190. O sea, el sonido sí que se me oye, pero las voces no. Amir ha muerto por culpa de este. Tranquilo y una mierda, se quedará la anticina de Amir. Obviamente, negro. Vamos a ver qué dice Derek. Oye, ¿dónde está la habitación 190? Arriba. Y ya está, vale. Pues para arriba que voy, pero en teoría no era por aquí. Hola. ¿Y tú eres? 31. Ah, ya, ¿qué tal la cabeza? ¿Por qué no se me oyen las voces? ¿La cabeza? Ya, escucha, hasta que no lo diga el jefe no estás en la lista. Habla con él, bla, 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 bla. Ve a ver al jefe en la habitación 190. Tío, qué rabia, ¿por qué no se me oyen las voces? Opciones. Vídeo. ¿Por qué se me ha vuelto a cambiar esto? Me cago en... A ver, oclusión ambiental, no. Y motion blur, no. Igual no le he dado a aceptar. Juego. Efectos, diálogos, tal. Si está a tope. Contraste, campo de visión. Epa, perdón. Mirar punta con punto, no sé qué. Hostia, ahora va mucho mejor, ¿eh? Se sigue bajando, pero no tanto como antes. Vale. 60 FPS, justísimos me va ahora, ¿eh? Vale. A ver qué dice Zaler. Estoy buscando al jefe, ¿está aquí? Ah, el 71, pasa. Bueno, ya habéis visto que bajando un par de cosillas mejora bastante, por no decir un montonazo, la optimización, sinceramente. El motion blur y todo el rollo mejora bastante. Lo único, la iluminación, que está muy bien hecha, pero requiere un montón de cosillas. Esto no es nada, así que nada, sigamos. Vamos a darle, voy a ver al jefe. Pues para allá que voy. ¿Veis? Los sonidos me salen, pero no sé por qué el audio no se me graba. El jefe que está en el balcón, mírale. Vale, pues vamos a echar un vistazo. A ver si puedo llevarme con algo. Llevarme algo, mejor dicho. Porque ya sabéis que esto es un... Esto no puedo abrir, vale. Esto es un survival, por lo tanto vamos a tener que estar a tope. A ver qué nos cuenta el jefazo. ¿En serio? No se me oyen las... ¿En serio? Ya empezamos con el primer bug. No te puedo creer. Y lo peor no es eso, lo peor es que me estoy perdiendo la historia, porque no está subtitulado. Si al principio me iba bien. Oh, yo flipo, tío, yo flipo. Pues nada, lo voy a omitir, porque no me voy a enterar de nada. Entonces, para no enterarme de nada, voy a ver al jefe en la habitación hecho. ¿Y ahora qué? Vamos a salir a echar un vistazo. Oh, ahora como que puedo correr. Ah, no, ahora va corriendo él un poco, ya sin más. Vale. ¿Qué? ¿Salto? ¡Salta! ¿Ahora qué hago? Despertar. No soy vago, no sé qué. Podemos cerrar las puertas, vale. Ve a la planta 13. ¡Eh! ¡Motherfucker! Que no me deja pasar. Vale, pues vamos a echar por aquí. Por aquí antes no hemos venido. A la planta 13 y encuentra al superviviente perdido. Vale. Este tío tiene ganas de hablar, ¿a que sí? ¡Nick! No tiene, no. Headquarters, planta 19. Vale, tenemos que bajar.
Habíamos subido, efectivamente, habíamos subido a la planta 19 para hablar con el jefe, así que ahora tenemos que volver a bajar. Y se baja por aquí, que acabo de dar toda la vuelta, bien rica y bien sabrosa. 18 y no puedo bajar más, fantástico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Pues no entiendo lo de las voces, tío, me da muchísima rabia, la verdad. Tengo que estar aquí, pero más abajo. Hola. No sé, yo no veo escaleras por ningún otro lado. Sickbay. ¿Por dónde se baja, tronco? A la planta 13 y encuentra al superviviente perdido. ¿Por dónde se baja? No, en serio, ¿por dónde se baja? No tengo ni idea, ¿eh? Yo no he visto ningún otro sitio por donde se pudiera bajar. ¿Vosotros sí? Estoy yo aquí haciendo el parguela. ¿Por aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se puede bajar más! Estoy aquí en la planta 18 y no se puede bajar más. No sé, tío. Estoy aquí perdido, no. Lo siguiente, ¿sabes? Y acabo de dar toda la vuelta. 18, no sé. Vale, pues vamos a tirar otra vez para arriba. Igual me he saltado algo, tío. Igual hay que bajar por unas escaleras psicofantásticas que no he visto. A ver, headquarters. Ah, vale. Carajo. Esto es lo de antes. Ahí está el jefe, míralo. Me cago en... Ah, mira, por aquí. No. Pues no sé, chico. Voy a dejar la puerta abierta porque si no la voy a liar gorda. Vale. Planta 19. Exit, por aquí. ¡Hostia! ¿Se podrá abrir esto? No, tío. Pero pone exit por aquí. Headquarters para allá. ¿Por aquí? A ver. ¿Se puede entrar? ¡Se puede entrar! ¡Gracias! ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. Al 13, mierda, te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tendremos que no sé qué, no sé cuántos. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? Gracias. Atraviesa al pavo, ay, como si... ¿Me estás diciendo que tiene electricidad? ¿De verdad? ¿En una era postapocalíptica tiene electricidad? Vale, vale. No, no, si yo no te digo nada. ¡Hostia! ¿Alguien le ha venido la regla? Carrito de bebé al lado de sangre, no, por favor. Lo malo es por qué coño estoy mirando dentro, ¿sabes? No, eso es bastante más desconcertante que el tema de que haya sangre ahí. Y están hablando por radio y no me estoy enterando de nada, chavales. No, no me estoy enterando de nada, no puedo pasarlo. Yo no entiendo, tío, no entiendo por qué. Si al principio del vídeo me iba bien. Habéis visto, ¿no? Al principio del vídeo se ha grabado todo. No sé por qué ahora no, la verdad. Pero bueno. En fin, me estarán contando, tienes que bajar, es muy peligroso, ten cuidado, no sé qué, pim pam, hazte con lo que puedas, pilla la escoba esa para barrer un poquito la sangre, límpianos el sitio, haznos un poquito de chacha. No, ahí estoy viendo algo, ahí está, a la buena barandilla, a la buena palanca. Oh, ahora sí puedo correr, sí. Vale, vale, voy a ir poco a poco, porque no veo nada. Y como no veo nada, ¿puedo agacharme? No sé. Hola. Ahí hay una linterna. ¿La puedo coger? No. ¡Toma! Pues menudo mierda, ¿no? Ese... zombie, podríamos decir que engulle blanca. Vale, podemos ir por aquí. Pero antes de nada, voy a mirar esto. Que tiene pinta de haber cosillas, ¿veis? Ya os decía yo. ¿Puedo abrir esto? ¿Con qué me agacho? No, no puedo abrirlo, no. O sea, eso de que... ¿En serio? ¡Ah! Como veis, tenemos energía. ¿Habéis visto la barrita esa de naranja? Mirad. ¿Veis que me va bajando? Eso es la energía, ¿vale? Vale, pues esta caja, tío, parece mazo sospechosa. En plan, hay cosillas, pero no aparece nada. Entonces, nada, volvamos. Se ve que hay que ir por aquí. ¿En serio? Hola. Joder, ¿estás bien? Me he cortado el brazo intentando escapar de él. Dios, tenías que matarlo, maldita sea, era mi hermano. Quería verlo, por eso vine aquí. Este es tonto, ya pasó, voy a pedir ayuda. Este es tonto, ¿sabes? Ayuda al superviviente. Rahim, aquí Crane, estoy en el piso tal.
31 ha sido por Mark. ¿Estáis a salvo? De momento sí. Vale, no os mováis, voy a enviar a Elena. Vale, pues yo no me muevo. Cierra la puerta. Cuida de Mark. Vamos, que ahora va a venir una cantidad de zombies bastante interesante, ¿no? ¿Por qué no puedo cerrar la puerta? Ay, Dios. Tengo que hablar con él. Ah, vale. No te muevas, Lena estará aquí enseguida. Gasas, tienes que encontrar gasas y alcohol. Vale, por eso era la caja aquella, ¿os acordáis? Combínalo, detendrá la hemorragia, date prisa. ¿Os acordáis de la caja esa amarilla que hemos visto al final del este? Pues a por eso tenemos que ir. ¿Veis? Ya sabía yo. Piezas de metal, ¿en serio? ¿Piezas de metal? Pulsa Q para usar el sentido de supervivencia y examinar el entorno. Anda. Mira qué bien. ¡Patada! Como era con la E. ¡Oh! Aquí están. Cinta americana. Y ahora necesito las gasas. Las gasas que están... ¿Dónde hay gasas? Anda, espérate. Anda, que podemos ir por ahí. Vale. Mira, un cable eléctrico, fantástico. Vale, pues ahora se trata de lupear todo lo que podamos. Lupear, para los que no lo sepáis, es eso. Vale, cinta americana. Es, o lootear, mejor dicho, ¿no? Ahí estamos. Clavos. Es todo con la F, ya os habéis fijado que es todo con la F. Yo estoy jugando en PC. Para los que no os deis cuenta, estoy jugando con PC. Vale, me falta una sala por ver, que debe de ser esto. Si no hay nada, anda, aquí. La nevera, no se me había ocurrido. ¡Oh! ¡Alcohol! Vale, encuentra gasas y alcohol para crear un botiquín. Y parece que tenemos más movidas por aquí. ¡Uf! Este cuando se pone a correr, se pone todo loco, ¿eh? Vale, parece que por aquí no hay nada. Abrimos esta parte de aquí. Cogemos esto, más cinta americana, fantástico. Y aquí podemos abrir esto. ¡Ahí está! ¡Esas gasas! Puedes crear un nuevo objeto. Pulsa I para acceder al menú de diseños, vale. ¿Qué necesitaba? Piezas de artesanía, tal, inventario, misiones, diseños. Ahí está. Vamos a diseños. Y yo quiero un botiquín. Aquí está. Y crear con el intro. Pues creamos, fantástico. Vale, botiquín creado. Usa el botiquín para ayudar a Mark. ¿Dónde está mi arma? Me la han quitado. Bueno, nosotros vamos a seguir looteando porque podemos seguir encontrando un montón de cosillas, como podéis ver. Así que vamos a usar... Ahí estamos, componentes electrónicos. Eso siempre puede molar. Tenemos que ir para allá, pero no sin antes... ¡Oh! No sin antes lootear absolutamente todo. Unos pantalones. Nada. Vale, pues volvamos. Volvamos para atrás, era por aquí. Efectivamente, vamos a correr. ¡Corre! ¡Hola! Toma, compañero. Trapa acá el brazo. Bueno, eso de que te has cortado, eso tiene una pinta de mordisco que flipas. Le está subiendo la fiebre, le han mordido. Nos ha mentido. Clarísimo que nos ha mentido, pero bueno. Ay, lo voy a pasar, tío, porque no, es que no me estoy enterando de nada, no sé por qué. Usa el botiquín para ayudar a no sé quién. Bien hecho, 31, las apariencias engañan. Oye, ¿dónde está mi tubería? ¡Devuélveme mi tubería! ¡Devuélveme mi palanque! Vale, habla con Rahim. Rahim estaba por aquí, ¿verdad? Ah, no, tengo que volver a subir para arriba. ¿En serio? No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. ¿Qué? ¿Qué tengo que subir andando? Genial, ven a verme, no sé qué. ¡Epa! Sí, ¿no? Por aquí. Aquí, carajo, vale. Es que aparezco y no me dice nada. Vale, pues vamos para arriba. Vamos a hablar con Rahim. A ver qué nos cuenta. Abrimos. Nos han quitado el arma, eso es lo único que me toca un poco las pelotazas. Habla con Rahim, pues para allá que voy. Abrimos la puerta. Y el pavo estaba aquí. Ahí está. Y ahora me pasa lo mismo de antes. Como no tengo las malditas voces, no sé por qué, pues no me entero de lo que dicen, tío. Ay. Pues ha pasado no sé qué, ha pasado no sé cuál.
omitir. No sé, ya intentaré para el siguiente. ¡Oh! ¡Tenemos vida! 100, a ver, arriba a la izquierda, ¿lo veis? Habla con Rahim. Bueno, a ver qué nos dice. ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero cámbiate, he dejado ropa en tu nueva habitación. Es la 290 y tal. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Vale. Pues vámonos a nuestra habitación. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? ¡Hostia! Perdón. Vaya tela. La 290 y tal. Así que estará, tiene que estar por aquí. Vale, vamos para allá. Es esta de aquí, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Dónde está la ropa? Ahí está. A ver, este es el alijo del jugador. Aquí podrás cambiarte de ropa y almacenar cualquier objeto. A medida que aumente tu rango de supervivencia, accederás a más atuendos, ¿vale? Mantener pulsado, ah, vale, perdón. Vale. Un DLC de atuendos estará disponible después de completar el prólogo. Después de completar el prólogo, la verdad es que Nvidia, Razer, ¿en serio? Nvidia, Alienware, Teclan. No, pero el del ninja este me mola bastante. De momento vamos a ponernos la ropa limpia, ¿vale? Que es lo que nos han dado. Y vámonos para atrás, ya está, sí, al hijo del jugador. Rahim, ya estoy, ¿dónde está Brecken? Ahí está el alijo, pero no hay nada más. ¿El gimnasio? ¿Qué está tal? Está en el último piso, un poquito más arriba. Vale. Pues yo de mientras voy a lootear por aquí a ver si... No, esto no me vale a mí para nada. Vale, y tengo que... En el último piso, ha dicho, ¿no? En la azotea de la torre. Vale, pues supongo que tendré que entrar por aquí otra vez. ¿No? ¡Ah! No, ¿os acordáis que he visto que en... creo que en las escaleras se ha desbloqueado esto? Aquí está, míralo. Vale. Parece que no hay nada por aquí. ¡Buf! Muchas cosas para ver por aquí, ¿eh? ¿Cosillas para robar? No, no, parece que no me dice. Aquí abajo parece que había... ¿Veis? Aquí abajo parece que había movidas. ¡Hostia, qué susto me has dado, tronco! La madre que me... ¡Buh! ¡Hola! Bueno, nosotros vamos a tirar para arriba, porque este episodio ya está llegando a su fin, esta presentación. Así que vamos a ver la azotea del sitio. Seguramente que para llegar hasta él tendré que hacer algo de parkour, porque ya habéis visto que este es el prólogo. Este es una manera de enseñarte a ver cómo funcionan las cosas. Madre mía, pues sí que empezamos bien. Vale, como veis el movimiento... Vale, va, reúnete con Rahim en la azotea de la torre. Vale. El botón de salto es fundamental para moverse en forma, de forma vertical. Mantén el botón de salto mientras miras hacia un borde para agarrarte a él. Puedes realizar esta acción mientras caminas, corres, saltas o caes. Vale. Vale, ahí estamos. Vale, rollo Mirror Edge. Se agradece, la verdad. ¿Y ahora que tengo que subir por aquí? Rahim, ¿qué pasa? ¿Dónde está el pavo? Ah, pues sí que me tenía que subir arriba, sí. Vamos a detenernos un poco. Mirad eso, tío. Es muy, muy bonito, tío. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y ojo que me va a 60 FPS, ¿eh? Clavaos. Clavaos, clavaos. O sea, lo único, cuando hay un poco de movimiento en cinemática, va un poquito regular, pero por lo demás bastante bien, ¿eh? Vamos a hablar con el colega. Sí, no sé qué, las estamos pasando putas. Me cago en el mierda de bug, tío. Me cago en el mierda de bug. Habla con Rahim. Salta. ¿What? ¿Qué dice? ¿A dónde? Por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Joder, joder. Ah, es que había basura. Vale, vale. Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto que aún hay más. Para sobrevivir en la calle tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Vale, pues sigue los consejos de Rahim. Voy para allá, ¿dónde está el pavo? Pulsa C para agachar. ¿En serio? Barra espaciadora para saltar. Por aquí, ahora para arriba. ¿What? Mantén barra espaciadora, ¿no? Para saltar, ¿no? Ahora para la izquierda. Procura no frenar cuando corras. ¿Dónde tengo que ir? Ah, por aquí, carajo, vale. Vale, vale, vale.
Para acá, ahora para acá. Nada mal. Mantén barra espaciadora para agarrarte a un borde. Anda, carajo. Vaya hostia, me acabo de dar más guapa. Voy para allá, ¿eh? Ha sido un pequeño lapsus, a ver. Subimos, por aquí no era. Mantén barra espaciadora para agarrarte a un borde. Pero tendré que venir corriendo, ¿o qué? Ahí está. Madre mía, vaya tela. ¡Corre! ¡Ay, Dios! No, por aquí no es, ¿eh? quieto. Mantén barra espaciadora para agarrarte un borde. Vale, he vuelto a caer, así que tendré que volver a hacer lo mismo. Ah, no, sí, por aquí he venido, cállate. Vale, ahora para acá. Para acá. Vale, volvemos a hacer lo mismo de antes. Ahí está. Subimos. Y ahora para la derecha, a ver. ¿Y ahora? Ah, yo entiendo. Vale, es por aquí. Y ahora por aquí, vale. Usa WSA para moverte por un este, vale, fantástico. Mira otro borde y mantén barra espaciadora. Vale, me he equivocado. Soy muy tonto. Es que tenía que tirar para arriba, no para... Ahí estamos. Me está costando, ¿eh? Maldito parkour, me está costando, tío. Con lo que a mí me gusta. En teoría todo esto lo tienes que hacer... ¿Pero qué? Eso. Mantén barra espaciadora para agarrarte a un borde. Subimos para arriba. Ahí está. Mira otro borde, mantén tal y barra espaciadora para... ¿En serio? O sea, ¿de verdad? Pero si no llego, ¿qué me estás contando? Con esa mierda de salto que doy no llego. Vale, ahora es para allá. Mira otro borde y mantén. Anda, vale. Vale, ahora lo entiendo, tío, ahora lo entiendo. O sea, hay que, como en Mirror's Edge, hay que mirar, tío, vale. Ay, Dios, que la lío. Sigue los consejos, pim, pam. Tenía que subir por ahí arriba, ¿puede ser? A ver. Ah, no, tengo que subir por aquí, vale. Uf, es un poco, no sé. Es muy parecido al Mirror's Edge, pero es un poco menos intuitivo, la verdad. O sea, no sé, no me gusta tanto. La mecánica no me gusta tanto, es un poco más lenta. Uf, casi, ¿eh? Ahí, yo creo que ahí no debería de poder llegar, pero bueno. Vale, tío, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tendré que volver a subir? No sé, estoy tirando para arriba porque... Vuelve a la torre. La torre por aquí. Ah, es para allá, vale. Pero ya me estaba quedando. Me estaba quedando todo pillado. ¿What? Crane, dime algo. Dime algo que me está yendo toda la pinza. Algo ha ido mal, Rahim, ¿qué ha pasado? Mierda, creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Yo ya voy. Pero es que no puedo correr. Ah, que me caigo. No. Esas drogas. Vale, estoy recuperando. Vale. Vaya tela, compadre. Vaya tela. Voy para allá. Pregúntale a Rahim sobre el ataque. ¿Por dónde he subido? Ah, está aquí abajo. A ver. Los montones de basura son colchones. E incluso los enemigos amortiguan el impacto de las caídas. Anda, vale. Epa. Ay, sí, está aquí. Mírale. Qué majo. Vamos a preguntarle sobre el ataque. ¿Qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Antes de ir a ver a hacer, habla con el dependiente. Te dará el equipo, no sé qué, no sé cuántos. Pues nada, chavales, ahora sí que sí. Vamos a dejar esta presentación del Dying Light por aquí. Espero que os haya gustado, ¿vale? Si queréis que hagamos serie, o si queréis que siga subiéndolo, no tenéis más que poner en los comentarios o poner un dedito arriba, ¿vale? Un like, que siempre se agradece. Y nos vamos a despedir con estas pedazo de vistas. Que la verdad es que se agrada. Buah, es que es muy bonito, tío. Es muy bonito. Y ya habéis visto, al principio, el tema de la optimización parece que no está muy allá.
pero en cuanto le he quitado el blur y lo otro, va perfecto. 60 FPS continuos, ¿vale? Corriendo, cambiando de cámara, 60 FPS continuos. Y no solo, y lo único que en lo que cambia un poquito más es cuando cuando hay cinemáticas de movimiento y así. Pero por lo demás, fantástico, chavales. Pues bueno, chavales, como os estaba comentando, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Ya sabéis, seguís pensando que dándoos amor forever. Adiós.